Buenas tardes con todos. Nosotros somos alumnos de la Universidad Privada Antenor Orrego de la Escuela Profesional de Administración. Somos alumnos del curso de Creatividad y Emprendimiento. Nuestro grupo es el número 7 y está integrado por Espinosa Gallo Eduardo, Olivares Soladía Fabricio, Pulache Peña Patrick, quienes habla, Requena Leguía Sebastián y Valencia Maza, dirigidos por el docente Jorge Gusquiz. El día de hoy vamos a hablarles sobre un producto nuevo, innovador y que recién ha sido lanzado al mercado, que es el UltraWatt Caxo. Nuestra exposición se basará en dos puntos. El primero es el Business Model Canvas y el Lean Canvas. Business Model Canvas. Este se compone por 9 bloques. El primero es Partners Clave, que es cómo nuestros compañeros de negocio nos van a ayudar de una forma más avanzada que nosotros. En este caso, por ejemplo, los centros médicos, laboratorios científicos, empresas privadas, Ministerio de Salud y Tecnología. Hemos colocado este último ya que esto nos ayudará a que nuestro producto sea indispensable en los centros médicos nacionales, locales o regionales. Actividades claves. Hemos colocado la relación con las empresas o negocios, actividades de marketing en los lugares específicos y lugares de distribución específicas donde nuestro producto pueda ser adquirido de forma más sencilla. Recursos clave, los marqueteros, laboratorios mecánicos y médicos y equipamiento tecnológico. Las propuestas de valor. Permite desinfectar instantáneamente objetos o superficies en 10 segundos, eliminando más del 99% de virus y bacterias. Tiene un diseño agradable ya que es muy pequeño. Tiene una carga táctil solo a través de un puerto USB. También cabe resaltar de que es utilizable para 108 ocasiones, luego ya se tiene que cargar. No es tóxico, ya que solo es una lámpara que nos ayuda de una forma más sana y segura. Ok, yo les voy a hablar sobre la relación con los clientes. Para empezar, vamos a hacer una campaña de marketing digital masiva, ya que, bueno, ahora por la pandemia, todos utilizan sus celulares, computadoras para sus trabajos, entonces es más fácil llegar a ellos por todos los equipos electrónicos. También haremos campañas con médicos, empresarios, influencers, etcétera, ya que ahora ellos son los más capacitados, en especial los médicos, para repartir ese producto, ¿no? Darlo a conocer para todas las personas a través de sus citas médicas, etcétera. Haremos también campañas con líderes de opinión, los cuales son expertos en el tema y nos van a ayudar a hacer popular nuestro producto fácilmente. Los canales, cómo vamos a repartir esta información a través de redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, que son las plataformas más populares en estos momentos y sería lo más fácil para repartir la información, ¿no? Módulos médicos, que sería a través de folletos, trípticos, todo eso en la cita médica. Tiendas de tecnología, ya que nuestro producto es algo nuevo e innovador. Centros médicos, centros empresariales, que serían en donde venderíamos nuestro producto. Segmento de clientes, ese es a quienes está dirigido nuestro producto. Centros médicos, personas con misofobia, que son las que le tienen terror a los gérmenes, y centros comerciales también, ya que ahí se podría con eso desinfectar los carritos o las cosas que tú compres, ¿no? Además, esto está dirigido también para cualquier tipo de persona o negocio, ya que es un producto global. Bueno, entramos a lo que viene a ser la estructura de costos. En este tenemos los sueldos a los ingenieros, médicos, marqueteros, las máquinas del ensamblado, que esto viene a ser la programación de sistemas o el software de programación. También contamos con lo que viene a ser el marketing y publicidad y la infraestructura tecnológica. En el flujo de ingresos, contamos con lo que es el plan empresarial por ventas de grandes lotes, que esto nos sirve para identificar el negocio. El plan familiar por compras a 6 a 7 personas es lo que viene a ser el conjunto de actividades que tenemos que realizar para de esta manera estar preparada al producto. Este es el segundo segmento, que es el Lean Canvas, en lo cual obtiene 9 bloques.
El primero es problema. Los productos no son eficaces. También la desinfección con la tecnología. También obtenemos la dificultad de transportar el producto. En la parte de solución es más rápido que un spray desinfectante. Este equipo es una lámpara de UVC incorporada. Su diseño es muy liviano, súper sencillo, súper pequeño, como para llevarlo en un bolso, una cartera o en una mochila. Y a su vez también lo podemos llevar como llavero. En métricas claves, desinfecta los pomos, las manijas de la puerta, el teclado de la computadora y también sirve, lo más importante, en lo que es las mascarillas y el celular. Bueno, yo les voy a hablar de la propuesta de valor única. Nuestra propuesta es que elimina eficaz y rápidamente las bacterias y los gérmenes. La ventaja especial es una multiherramienta de esterilización perfecta. Los canales por los cuales los vamos a conocer son los medios virtuales, tiendas físicas, online, redes sociales y la publicidad. En el segmento de clientes tenemos el segmento pictográfica, que es una segmentación de mercados con base en las siguientes variables. Personalidad, que refleja los rasgos, actitudes y hábitos de una persona. Y tenemos el segmento de comportamientos, que es una técnica de marketing que segmenta a los usuarios basándose en su comportamiento del lugar, o sea, los datos demográficos, y los early adopters, que son los médicos y las personas con misofobia. Bueno, tenemos la estructura de costos. En estos está el sueldo de los equipos técnicos, el sueldo de los ingenieros y mecánicos, el costo de repuestos y piezas, y el servicio importante, lo que viene a ser la garantía del producto. En los flujos de ingresos, todos sabemos lo mal que hemos pasado frente a esta pandemia, que nos hemos visto en la desesperación de cuidarnos con lo que viene a ser el contagio por el virus de la COVID-19. Y con este producto nos situamos en el mercado con un producto muy innovador que brindará un servicio el cual creo que todos necesitamos urgente y está a lo que viene a ser un precio muy accesible, que es de $30. Aquí presentamos lo que viene a ser el link del video del UltraWare Cápsule. Y eso sería todo por nosotros. Gracias.